Siguiendo con la clasificación de datos cualitativos, vamos a cargar información poligonal. Los departamentos de Perú. Clic derecho, Zoom to Layer. Vamos a revisar su tabla tributiva. Aquí está departamentos de Perú. Vamos a clasificar por rangos de colores, por una paleta de color, cada departamento. Entonces, lo mismo, clic derecho, propiedades, y me voy a categorías, por únicos valores. Y aquí voy a escoger el nombre de departamento. Desactivo esta opción y le digo agregar todos los valores. Le digo aplicar, y como vemos, le está asignando un color a cada departamento. Voy a cambiarle la paleta de colores, esta de aquí. Le digo aplicar y como vemos ya agregó una paleta de colores a cada departamento y lo podemos revisar al costado. Podemos aquí dándole F2 cambiarle también su etiqueta. También se podría aquí, como lo vimos en la sesión anterior, aceptar. Vamos a guardar también su simbología y le digo guardar. Vamos a ver si es cierto. Remuevo, le digo que voy a cargar los límites de departamento y le digo agregar. Luego importo. Y le digo agregar y le doy ok. Ok y le digo aceptar. Ahí está su simbología cargada. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros teníamos aquí en enlaces tabulares, en enlaces, en la población de 1995, que también tiene un campo de NOMDEP, pero los límites de departamentos en el geoservidor tiene NOMDEM, también son iguales pero capas distintas. Vamos a ver si podemos cargar esa simbología a la población 1995. Propiedades, importamos y aquí me está preguntando, ¿puedes escoger la simbología de otra capa o también agregar un archivo layer? Miren, vamos a probar escogiendo la simbología de otra capa. En este caso, límite de departamento. Se me activa aquí porque es la única de tipo polígono. Vamos a ver, le digo OK. Y me dice, ¿dónde quieres que clasifique? ¿Con qué valores? Nombre de departamento, le digo. Le doy OK y automáticamente jaló también la simbología. Con capas que están dentro de la vista. Vamos a remover de nuevo. No lo vamos a remover, vamos a propiedades y le vamos a poner símbolos únicos. Aplico y vamos a cargar el archivo layer para ver si funciona. Cargamos, geoservidor, ahí está, el campo en común y listo. También, como vemos, podemos utilizar un archivo layer de simbología con otras capas de nombres distintos, incluso de campos distintos también. Ya hemos visto cómo clasificar información cualitativa de datos poligonales.